La vida en el fin del mundo ha sido siempre fuente de mitos e inspiración. Un lugar inhóspito y remoto para estar tranquilo y disfrutar de la más absoluta soledad. Sin embargo, desde hace 4 décadas, la soledad está dejando de ser tal. La provincia de Tierra del Fuego se ha convertido en el polo tecnológico más importante del país. Muchas personas llegan de todos lados para cubrir puestos de trabajo. Pero, ¿está preparada la provincia para que viva tanta gente? ¿Cuáles son las consecuencias ambientales del crecimiento de la tierra más austral del mundo? La población mundial no deja de crecer. Y el desarrollo es fundamental para cubrir sus necesidades. Pero el crecimiento, muchas veces, depende de recursos que no son renovables. Ante este dilema surgen preguntas. ¿Pueden convivir el desarrollo y el cuidado del ambiente? ¿Es posible en la práctica la sustentabilidad? Producir, consumir y descartar es inevitable. La diferencia puede estar en la forma en que lo hagamos. Tierra del Fuego tiene una ubicación importante desde el punto de vista estratégico que está relacionada con lo ambiental y con lo geopolítico, fundamentalmente. Desde lo ambiental porque es el último centro poblado de importancia en el sur del extremo americano, a 1000 kilómetros de la Antártida, es el punto más cercano a la Antártida de todos los continentes, con una población estable y permanente. Hay familias completas, hay chicos estudiando, hay generación de industria. Esto se pudo lograr a partir de que en el año 72 se desarrolló la ley 19640, que es de promoción económica industrial, y generó el arraigo de una población importante. Tierra del Fuego, por su característica de promoción industrial, ha generado la llegada de gente de manera permanente, es decir, lo que se llama o se denomina la migración interna, gente que de distintas provincias de la Argentina se trasladan para la búsqueda de fuente de trabajo. Y esto genera demandas o impactos en el ambiente que están relacionados justamente con la actividad antrópica, con la posibilidad de vivir en el lugar. El crecimiento poblacional de Tierra del Fuego en los últimos 10 años fue el más significativo de todo el país, y esto tiene su origen esencialmente en la generación de puestos de trabajo a partir de la industria. Tierra del Fuego tiene 2 zonas industriales, una en Ushuaia y otra más importante en Río Grande. Los principales sectores industriales son la industria textil, la plástica, la autopartista y la electrónica. Pero dentro de estos sectores, la industria electrónica es la que, en el último tiempo sobre todo, ha cobrado mayor relevancia. Prácticamente toda la industria se ha desarrollado al amparo del régimen de promoción de la ley 19640. Esta ley contempla exenciones impositivas, como los aranceles a la importación de insumos o de equipamiento, y algunos otros beneficios también desde el punto de vista fiscal, que al afectar a determinados productos de la electrónica, con un pago diferencial en Tierra del Fuego, ha generado un incentivo adicional a la producción de este tipo de productos en la provincia. El régimen de promoción industrial hizo que se incrementara la actividad industrial en la provincia. Como consecuencia, esto hizo que se produjera un mayor volumen de residuos industriales. Los 4 principales materiales que componen los residuos industriales producidos por las empresas son los pallets, que son sostenes de madera para los materiales que ingresan a las fábricas,
los plásticos que envuelven los componentes, el telgopor que contienen los equipos y el cartón en donde vienen los insumos que forman parte de la materia prima que ingresan a las empresas. El principal problema con los residuos está asociado al volumen de estos residuos. La industria electrónica no genera en general efluentes ni emanaciones que generen ese tipo de impacto, sino que los residuos son la principal problemática que tenemos hoy en la provincia a partir del desarrollo de esta actividad. Un rápido crecimiento poblacional genera muchas posibilidades económicas para cualquier ciudad o provincia. Pero muchas veces también trae consecuencias que no estaban previstas. Cuando una ciudad crece, los problemas ambientales que se van generando crecen más rápidamente que la cantidad de población. El fenómeno mismo urbano, de complejidad, de lo que se llama sinergia, es decir, problemas que influyen unos sobre otros, van haciendo cada vez más difícil la gestión. Como por ejemplo, el tratamiento de los efluentes cloacales.